Bueno, bienvenidos a esta nueva serie que va a tener una particularidad. Vamos a tener gente importante, trascendente, que tiene algo para decir acerca de cuestiones de la vida del reino de Dios, ¿no? Está en el Padre Nuestro, es parte de nuestra oración más conocida, pedirle a Dios que asiente su reino. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de pedirle a Dios que las reglas que corren en los cielos las podemos ver en la tierra: el amor, la convivencia, el respeto por el otro, todo aquello que está intrínseco en el corazón de Dios lo podemos ver en nuestras ciudades. Así que la iglesia se dedica a esto, la iglesia cristiana tiene que estar enfocada en esto, enfocada en una preocupación constante por la comunidad donde se colocó, preocupada por el corazón de la gente, por la vida de las personas. El pastor Lorenzo siempre decía que es tan fácil definir la misión de la iglesia, hay que buscar donde hay una picación y ahí rascar, ¿no? Así que hoy es nuestro primer día dentro de esta serie que vamos a llamar Voces del Reino. Y vamos a dialogar y a escuchar gente que tiene algo para decir, voces dentro del reino de Dios. Y esta semana será desafiante escucharlo a Carlos Anacondia durante 5 días seguidos, teniendo reflexiones y pensamientos acerca de asuntos que tienen que ver con el reino de Dios, pero que tienen que ver con la iglesia, o sea, cuestiones que tienen que ver con nuestra vida de todos los días. ¿Y de qué vamos a hablar con Carlos? Bueno, si usted conoce un poquitito de la vida de Carlos Anacondia, del ministerio de él, seguro que ya lo puede contestar. Vamos a hablar de la pasión por las almas, de la carga por predicar el mensaje, de no bajar la bandera, de llevar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de esperanza, hasta el último rincón de la nación y, en el caso de él, literalmente hasta el último rincón del mundo. Vamos a mirar estos y está todo en este principio, ¿no? La iglesia cristiana practica una evangelización que tiene que ver con ir. Durante mucho tiempo y todavía hoy conocemos la práctica de muchas congregaciones donde su postura a la hora de predicar el mensaje es vengan. Y obviamente cada semana, cada congregación tiene sus reuniones y eso tiene un lugar en la vida del reino de Dios. Nos juntamos a adorar, a aprender, a interactuar con otros, a vivir esa cosa llamada comunión, tanto con Dios como con otros cristianos. Y en esos tiempos que pasamos juntos, Dios es central, Él recibe la atención, recibe adoración de parte de nuestras bocas, nuestros corazones. Y no debe estar ausente la predicación del Evangelio y el llamado a que los corazones se acerquen a Jesucristo. Siempre debe estar en nuestras reuniones. Siempre en nuestras reuniones debe haber un tiempo donde invitamos a la gente que se acerque a Dios, pensando que quizás alguno está allí invitado y será quizás su primera oportunidad de escuchar que Dios quiere vivir adentro de él, que lo ama, que hay una nueva vida, que existe la posibilidad de un nuevo nacimiento. Pero de manera más dramática, quizás para muchos sea la última ocasión de escuchar ese mensaje, o la única. Y entonces la iglesia en ninguna reunión debe olvidar dar la oportunidad del acercamiento y del encuentro con Dios. Pero no podemos creer que eso es evangelismo. No podemos creer que eso es evangelización. Porque en el cuadro general y en el marco general de lo que significa evangelizar, de lo que significa promover el mensaje de Jesucristo, invitar a la gente al encuentro con Dios, invitar a las personas a nacer de nuevo, lo que ocurre dentro de los templos, la verdad es que es una porción ínfima. Es una parte mínima de ese tiempo. Así que la iglesia no se queda en el templo, no se queda encerrada, sino que se proyecta hacia la comunidad, se proyecta hacia las calles, va por los barrios, visita otras ciudades. Y todo eso parte del convencimiento de la pasión de que en Cristo hay una nueva vida. Y que aquellos que hemos encontrado esa nueva vida en Cristo, entonces deseamos compartirlo, porque
entendemos que es lo mejor que le puede pasar al otro, tener un encuentro con Dios. Carlos va a tener algunas frases fuertes sobre esto y para que nos vayamos enfocando, no es lo mismo trabajar para que crezca la iglesia que trabajar para que todo el mundo conozca a Jesús. Y nos encanta, nos fascina a todos ver la iglesia cada vez más grande y todos anhelamos y deseamos que la iglesia siga creciendo, que cualquier congregación local en cualquier lugar que esté colocada, cualquier congregación cristiana más allá del cartel en la puerta, pero deseamos que cualquier congregación cristiana crezca. Pero no es lo mismo trabajar para que la iglesia crezca que trabajar para que el reino de Dios se extienda. Hay algunos cambios de paradigma y de perspectiva que debemos tener en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Considera a la ciudad como nuestro templo. Considera a la ciudad como nuestro lugar de misión. Entender que el Evangelio es amor por Dios y amor por el prójimo. Y que ninguna de esas dos patas pueden estar ausentes en la vida de la congregación. Y entonces allí es donde la iglesia no se queda en el templo, sino que sale. Y mira lo que tiene alrededor y ve un hospital y dice, bueno, vamos a armar un voluntariado que esté allí. Y ve que hay problemas con las drogas y entonces dice, bueno, tenemos que hacer algo. Y observa que hay gente pobre y entonces va a decir, bueno, acercar ayuda de alguna manera en la medida de nuestros recursos y posibilidades. Y ve el dolor del corazón y entonces acerca el mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de nueva vida, nuevo nacimiento, un mensaje de encuentro con Dios. Mensaje de salvación. Esta semana vamos a pensar y vamos a hablar acerca de eso y tenemos el privilegio de hacerlo con la persona en la historia de nuestra nación que más Dios ha usado en este asunto de hacer correr el mensaje y de gritar a los cuatro vientos que en Cristo Jesús hay una nueva vida, que se puede nacer de nuevo, que está con los brazos abiertos esperándonos. A cada uno de nosotros, al que no lo conoce todavía, esta convicción de que no estamos llamados a practicar una religión, sino que queremos entrar en una relación con Dios, en una intimidad, en un encuentro personal con Él, y entonces vivir la fe a partir de la naturalidad de relacionarnos con Dios. ¿Y qué lugar tiene la iglesia local en esto? Bueno, tiene un lugar fundamental. Es en el ámbito, en el espacio llamado iglesia o congregación local que nosotros nos entrenamos, aprendemos, recibimos consejos, aconsejamos a otros, interactuamos, nos organizamos, bueno, todo lo que usted se puede imaginar. Pero nada reemplaza tu vida, mi vida, en el lugar donde transitamos cada día pudiendo hablar a otros de Cristo. Así que bienvenidos a una semana que sin dudas va a ser desafiante. Dios te bendiga.